¿Hay expectativas en el futuro de que YPF pueda tener en cuenta a los fabricantes locales? Sí, concretamente, sí. La primera respuesta es positiva. ¿Por qué? En inquietud de esta intendencia, solicitamos al diputado Mazzotti, al legislador Capitani, que acercaran las partes, es decir, la Cámara de Fabricantes de Balones y Afines, esta intendencia y YPF, quien está licitando un lote importante de pelotas para la campaña de este verano nuevamente, a fin de ver de qué forma los peloteros locales, los fabricantes locales, pueden ofrecer sus productos. Así es que me tocó el honor de presidir la reunión ante el segundo CEO de YPF, el titular de Serviclub, y toda la estrategia de la gente de estrategia de ventas de YPF. Allí asistieron, por parte de CAFABA, de la Cámara de Balones y Afines, el señor Cairo como presidente, el vicepresidente, fabricantes de pelotas de la provincia de Buenos Aires, de nuestra ciudad de Morrison. Así que bueno, tuve el orgullo de poder liderar una reunión multiprovincial, digamos, de donde más se fabrican pelotas. Bueno, allí cada uno expuso ante el CEO principal que nos acompañaba la realidad de la fabricación local, que no es la misma de las pelotas extranjeras, ya que aquí tienen mucho de artesanía, por lo tanto, la diferencia de costo que teníamos, y que eso en cierta manera era un escollo a la hora de licitar. Bueno, así que una vez ha expuesto cada uno su parte en sumatoria, en una reunión muy organizada, las autoridades de YPF tomaron nota y se comprometieron a estudiar el tema a la brevedad para acercar las partes, es decir, YPF y CAFABA, a fin de poder que CAFABA entre en algún lote de compras menor, no sé de qué forma o modalidad lo harán, que no va a ser esa licitación porque quedaron desiertos ellos ya no entraron. Justamente por una cuestión de precios y otras cuestiones más. No obstante, CAFABA se dirigió por nota a YPF, hicieron las cosas muy prolijas, así que lo positivo de esto es que tomamos contacto con el alto mando de YPF a iniciativa local y dejamos las partes conectadas. Así que bueno, estaremos esperando en los próximos días o en un mes a ver qué respuesta tienen de la petrolera, para ver si les dan la posibilidad de hacer una remesa de entregas. Ahora, el paso segundo sería que la gente de CAFABA, los integrantes, los fabricantes, se pongan de acuerdo cuando les pidan el lote de pelotas y la calidad con que ellos manejan, cuántas va a poner cada uno. Bueno, ese es un orden interno que tendrán que hacer ellos como CAFABA, un entendimiento interno, para hacerle la contrapropuesta a la petrolera. Así que realmente considero un orgullo poder estar sirviendo desde la intendencia a empresarios locales en un tema tan importante. ¿Es para una nueva licitación o es para un acuerdo especial que se hace YPF con los empresarios de Villa? La licitación va por un carril diferente porque ya se cerró. El pedido nuestro concreto es, ya que ellos no pudieron entrar en la licitación por razones variadas, que ellos las van a explicar mejor que yo, tratar de que la petrolera tenga en cuenta esta industria local, a ver si le podemos dar con las ventas un poco más de ¿Los fabricantes e intendentes están pidiendo que se revitalice este acuerdo para que comience a dar frutos? Porque se había hablado incluso de una adquisición, una compra de pelotas. Sí, lo que no se precisó es la cantidad y la calidad que va a requerir YPF. Porque como se trata de una campaña de verano, de pelota para jugar en la playa y todo eso, ellos no buscan la alta calidad, buscan la promoción. ¿Y cómo es esto? Ellos buscan la promoción porque una pelota, entienden, y yo lo entiendo porque es un símbolo de comunicación mundial, atrae más a las estaciones de bandera, digamos, como es la petrolera nuestra, YPF, una pelota que un autito de la competencia.